si hay algo de la huerta, algo que nos aguanta todo el año y algo que valoramos excepcionalmente, es la patata. Y en Don Fadrique eso lo saben. Y hacen, bueno, no lo digo yo, no lo dices tú, lo dicen los medios de comunicación. En Metrópoli apareció esta ensaladilla como una de las mejores ensaladillas de España. Tenemos la suerte de que los hortelanos pues están cada vez más concienciados, de plantar cosas diferentes y cosas que al consumidor la traigan por lo que sea. Era un producto de subsistencia absolutamente que se plantaba siempre la que más cantidad de kilos nos rendimiento podía, y nada rendimiento más. Y punto. Ahora pues eso, buscamos esas texturas, esa finura, esa que cuece bien, esa que fríe bien, y eso es algo que valorar también a la gente del campo que se ha puesto a hacer este tipo de cosas. Aquí mira, hemos cogido cuatro distintas, bueno, incluso dos que son un poco diferentes, dos moradas que tienen matices diferentes, pero bueno, dentro de lo que es la patata morada, que es esta de aquí, que es una patata que se tinta, que tiene los antocianos, los mismos que tienen las uvas del vino, que hacen que cojan esas tonalidades moradas. Después tenemos la agria, que es esta de aquí. Uh-huh. La agria es una variedad que nos iría muy bien para la fritura, okay. Y una cocción un poquito más larga, pero nos queda una textura ahí tersa que también es interesante en la cocción. Y luego otras dos de cocción que son espectaculares las dos. La de Siré, que es esta que tenemos aquí. Esta de la piel finita que nos estaba explicando, además, tiene una piel... Sí, bueno, esta es la de Siré y, bueno, pues eso, una piel súper fina. Podríamos utilizar incluso la piel para hacer chips, que nos haría también divertido, pero sobre todo tiene una piel blanca que bueno, sí, me voy a cortar aquí un poco. Si la partimos ahí, sí, o sea, la vemos que es finísima. Para verla, la finura que tiene y la carne más bonita que tiene. La romanesco, que también es lo mismo, ¿no? Es también una patata roja, pero con una carne, esta incluso más blanca todavía, parece una manzana. Si veis un poco la diferencia en la carne... Además estamos viendo ya que agua está soltando también, sí. Y el dulzor que tienen estas patatas natural, ¿no? Entonces son patatas que pues eso, que nos van a aportar dulzor, finura, sobre todo acaban con una cocción muy precisa que tienen en la boca cuando se deshacen, te hacen ahí un puré fino, realmente. Tienen verdad por todos los sitios, y sabor, intensidad, todo. Que es una ensaladilla, como veis, las hemos cortado de diferente manera, pues para que la gente pueda diferenciarlas, para que la gente pueda probarlas y quiere catarlas un poco y de decir, ah, pues mira, alguna incluso la ponemos con piel porque consideramos que la piel es suficientemente fina como para comerla y que nos va a dar una sensación buena, no nos va... Y ese sabor que hay en la piel también, y el sabor, ¿no?, de la piel, pues siempre la piel, sabes que en los ollejos siempre tenemos más precursores de sabor, tenemos más intensidad. Las colocamos, pues como os he dicho, las disponemos con diferentes cortes, unas en dados, otras en triángulos, otras cortadas con la piel, otras en bolas, bueno, para ver las diferentes patatas. En este caso pues hemos puesto estas seis variedades. Uh-huh. Y luego le ponemos unos encurtidos, algunos que hacemos nosotros, como es la aceituna y como es la flor de loto, esta encurtida que hacemos, y la peculiaridad también es poner la mayonesa, que la ponemos un poquito aparte, la mayonesa, una mayonesa aceite de oliva, también con buena sensación del aceite, con buena intensidad del aceite, y que la ponemos un poco aparte para dosificarla. Una cosa de las que yo veo más problema dentro de las ensaladillas es el exceso de mayonesa, no, que está. Me ocurre con bastante frecuencia. Entonces aquí, pues ir dosificándose uno mismo, pues resulta muy agradable. Incluso divertido, ¿no? Claro, y además vas jugando y vas viendo y no sé, creo que es una ensaladilla pues que su éxito pues radica en estos detalles. Luego, pues bueno, para acabar de bendecirla, lo que hacemos es ponerle caviar, un caviar que veréis que es un caviar Sietra. El mundo del caviar pues ha revolucionado bastante por el esturión necesita una madurez sexual para poder dar caviar, entonces necesita casi 20 años de crianza, a lo mejor alguno menos. Ahora ya pues hay piscifactorías que ya desde ya que se empezaron a hacer que ya están sacando caviar. Entonces ahora pues tenemos el caviar más accesible, pues este caviar a lo mejor antiguamente pues podía costar entre 7.000 y 8.000 euros el kilo, y ahora pues lo cogemos por 3.000 bien a gusto y bueno, pues nos permite pues jugar con él y poner en pequeñas dosis, pero como nosotros queremos tanto a nuestros clientes, pues no vamos a dejar que dejen de probar el caviar maravilloso. Pues entonces, yo no me resisto, esta ensaladilla la vamos a probar ahora mismo y claro, nos vemos dentro de unos días, porque esto a mí creo que se me va a ir la cabeza. Espero que os guste, la verdad
la gente que lo prueba, todos hablan maravillas. Pues vamos a ello. Nos vemos en unos días. Nos esperamos.